Bueno, el tema de hoy es para las personas que están interesadas en invertir en bienes y raíces en Estados Unidos. Como les había dicho anteriormente, mi nombre es Victoria, yo soy agente inmobiliario y por los últimos 20 años he ayudado a muchos clientes a conseguir vivienda, tanto de inversión como para ellos vivirla como su residencia primaria. También, pero últimamente, desde el año pasado, desde que se presentó el COVID, muchas personas descubrieron a la Florida, ¿ok? Cuando me refiero al estado de la Florida en Estados Unidos, no solo es Miami, la Florida es un estado muy grande. Miami, yo entiendo que es la ciudad más popular y más común que todos los latinos se identifican, pero no solo es Miami, estamos Jacksonville, estamos en Tampa, San Pires, Sarasota, hay muchas otras ciudades en las cuales se puede invertir. Sí, Miami es una ciudad muy grande, allá todo el mundo habla español, y ahí ahorita en estos momentos están creciendo, es para arriba, están haciendo muchos edificios, muchos condominios y con opciones para renta corta para vivir. Y bueno, hay diferentes clases de rentas, ¿no? Hay unos que los dejan rentar como 7 días, 7 por 7 días, otros que solamente hay restricciones. Otras veces otros son 3 meses, otras veces otros son 6 meses, otros son una vez al año. En todo caso, cuando una persona de otro país extranjero quiere invertir acá, es bien conveniente de que usted tenga una persona experta en trabajar con personas extranjeros, porque hay que llevarlos de la mano, explicarles muchas cosas y bueno. Y la transacción es un poquito diferente, no mucha, pero diferente, ya que una persona que está buscando como inversión es muy diferente a una persona que está buscando para vivir la propiedad como su residencia primaria. Así de que hay que tener en cuenta qué clase de inversión usted está buscando, si quiere rentarla, si quiere nada más comprar una casa que esté en construcción, que se demora 2 o 3 años en construirla, o un condominio, y luego cuando se termine la construcción, ahí ya se vende y ya usted puede coger sus ganancias y volverla a invertir. Hay muchas cosas, muchas formas y otras que pueden coger, comprar una casa y rentarla anualmente. ¿Ok? Esos son algunos de las opciones que hay para invertir. Y lo bueno de todo, de que usted no necesita sino el 30%, entre el 30 al 35% de liquidez o de enganche para hacer la compra. ¿Por qué? Porque acá los bancos ofrecen financiamiento a las personas, a los extranjeros. Entonces, sí hay programas que le ofrecen financiamientos y son programas sencillos. Le requieren algunos documentos, le requieren visa, le requieren el pasaporte, la visa no tiene que estar vigente y hay otros programas donde creo que no necesita la visa. Pero es un tema muy, muy extenso. También necesitamos tener en cuenta que ustedes van a tener que tener un apoyo de una persona, de un contable, de un contador, de una persona del financiero, le ayude con el financiamiento y también que le ayude con los taxes, obviamente. Hay muchas opciones de comprar las propiedades, la puede comprar a nombre propio, la puede comprar por medio de una compañía que usted crea aquí en los Estados Unidos. Bueno, y esas son ya cosas que más adelante me gustaría explicar con más tiempo. Pero por ahorita, bueno, quería introducirme
y quería dejarles saber de que aquí estoy para ayudarlos, para llevarlos de la mano y que con mi experiencia yo sé que podemos lograrlo y darle muchas opciones, porque hay muchas opciones. Como le digo, en Miami hay un boom increíble, pero allá las propiedades son mucho más caras. Yo también estoy en esa área, pero yo lo que es Miami, Orlando, Tampa, Sarasota, esa es mi área. En el área de Tampa tenemos unos precios mucho mejores. Las propiedades son más grandes y hay mucha construcción también para invertir allí. Entonces, bueno, ya nos veremos en el próximo video que haga y bueno, nos hablamos. Bye.